El señor en la mañana, igual mismo tiempo, mientras la señora se llama de casa, el señor se va a trabajar, hace su taxi, llega a la 1 de la tarde, después del almuerzo, hacen su siestecita, porque soy testigo que hacen su siesta, se levanta después de la siesta y son como una hormiga, no paran. Domingo, feriado, iguales, le dan parejo. Ya, y realmente me llena mucha satisfacción, doctor, mucha alegría realmente, porque son un equipo muy comprometido. Y ahora sabes que también hay una persona en la cual que están solo compartiendo su familia, y realmente es una familia muy numerosa, ya está compartiendo los productos. Primero empezó con su hijo, luego con ella, con su esposo, luego con su cuñada, y así es la señora Maricita Cornejo, que está ahí, un aplauso para ella. Cual también está, ¿no?, dándole duro aquí en la zona de Oasis, ¿no? A través de ellos viene la ramificación hacia abajo, ¿no? ¿No? Y es muy interesante la forma como está pasando esto, porque están teniendo resultados. Todos los que estamos acá presentes, porque estamos teniendo resultados, o porque hemos escuchado a un amigo o una amiga que están teniendo resultados y que están mejorando, ¿no? Y también la señora Sabina, porque ella está más que todo enfocada a provincia. Y ahorita, ¿no?, el ejemplo es que mi hermana de pidiera a mi hermana para que ella pueda ya hacer también, porque también es pila sin eso. Ah, muy bien. Entonces, estamos, miren, estamos acá en Oasis, en un rincón de Vía el Sabor, que al otro lado está la playa, y acá ha costado estar la refinería de Conchán, pero sin embargo, de acá se está filiando una persona de Jaén. ¿Te das cuenta? Sin embargo, dentro de menos de 48 horas, se está viajando a Huancayo, y hay otro grupo humano, otro equipo que está trabajando, ¿no?, que son los afiliados de aquí de la pareja. Y sin embargo, también hay un proyecto para Piura, ¿no?, con la señora Marisa, ¿no? Es hermoso lo que puede ser tan solo con compartir, ¿no?, cómo mejoramos nuestra salud. Muchas gracias, doctora Ángel Breña, por esta maravilla que usted brinda. Realmente Dios lo ha provido de un talento, doctor, ya, y realmente es hermoso que a través de usted llegue mucha bendición para tantos seres humanos. Gracias, doctor, gracias a todos, ¿no? Vamos a terminado la reunión. Mil gracias, un aplauso para todos y principalmente para Dios.